Bueno, un nuevo encuentro de contacto cultura, de letras. Esta vez estamos con Alejandro Winograd, un fueguino de corazón, que siempre oscila, viaja entre un lugar y otro, un patagónico podríamos decir también, más que solo fueguino. Alejandro es director de la colección reservada de los libros del museo, del fin del mundo. También tiene su propia editorial, Winograd Ediciones. Y también, no, obviamente, es un autor, además de ser biólogo. Entre sus libros está Patagonia, mitos y certezas, Balleneros de la Patagonia, y no me quiero olvidar, Ale, nada. Así que podés agregar lo que vos quieras agregar de esta breve presentación. No, bueno, creo que es lo más importante. Otro libro que escribí, bueno, yo escribí los textos de varios libros, de esos libros grandotes de fotografías que se usan de regalos. Pero yo trabajé con un fotógrafo que tenía el criterio de que esos libros tienen que contar algo, por eso me permito agregarlo a la lista, y escribí un libro que se llama Patagonia, tierra de gigantes, que cuando uno lo ve piensa que solamente para hacer un regalo de fin de año o para ponerlo sobre la mesita, sobre la mesa del living, pero me gusta pensar que es un libro que cuenta algunas cosas. Y otro libro del cual estoy muy, bueno, muy satisfecho, en el cual traté de juntar mi actividad de escritor con mi actividad de editor y con el trabajo de la colección reservada, es un libro de fragmentos de crónicas de las Malvinas, Malvinas Crónicas de Cinco Siglos, en donde de algún modo me di el lujo para mí, ese lujo que no se da si es autor y editor a la vez encima, con lo cual hace del libro lo que quiere, y de algún modo lo que hice ahí es un diálogo entre mi propia voz y cronistas que visitaron las Malvinas entre 1600 y el 2000, no me acuerdo 2000 y cuánto, pero 2000 y tanto, es decir, desde el siglo XVII al siglo XX. Y otro lujo que editaste, que ahora me estoy acordando también, que lo presentamos acá en Ushuaia, es El Islario. El Islario es un libro muy simpático, es un libro que escribí con otros tres autores, y me acuerdo con muchísimo cariño de la presentación que iba a decir que nos ayudaste, pero es mentira, que vos organizaste en la biblioteca Sarmiento, y me acuerdo, en fin, que fue esas cosas que pasó hace 2 años o 3 años, pero parece de una tierra de fuego de otro tiempo, porque estábamos sentados alrededor de una mesa, 8, 9, 10 personas, casi todos conocidos, hablando primero de un libro y hablando en realidad del libro. Lo recuerdo con mucho cariño, así que aprovecho la ocasión para agradecerte también. Para mí es un honor siempre, y es muy divertido además armar esas presentaciones de libros y encontrarse, como vos decís, empezás a hablar de una cosa, de un libro, de algo, de un tema en particular, y luego terminaste hablando de bueyes perdidos y de cualquier cosa, y también de un poco de la fueguinidad, porque El Islario, más allá de que habla de islas existentes y no existentes y un poco de todo, también nos debe representar a nosotros en este imaginario que tenemos de vivir en una isla, ¿no? Que a veces nos olvidamos, pero después cuando eso toma cuerpo, representa también un montón de cosas, y me parece que en lo que vos has escrito y en esto que fuiste contando, el mar siempre está muy presente también. El mar siempre está muy presente, pero antes de eso me detengo un momento en esto que decías. Es verdad, es cierto en la presentación del Islario, y diría que para mí es cierto, ahí me de algún modo doy un paso hacia mi actividad de editor, ¿no? La colección reservada del Museo del Fin del Mundo, que es un trabajo, bueno, es un trabajo largo, un poco raro, pero que yo quiero muchísimo. Para mí, cada vez que terminamos un libro, es como un reencuentro con todo ese mundo de la fueguinidad, de la insularidad. Para mí, el rito de que una vez por año, cada año y medio, cuando sacamos uno nuevo de los libros de la colección reservada del Museo del Fin del Mundo, esa sala del museo, caras conocidas, hay gente a la que yo veo en esas presentaciones hace 10, 12 años, van a cada presentación que hacemos, y siempre son esos diálogos en donde uno empieza hablando. Bueno, siempre en las presentaciones del libro hay una trampa, ¿no es cierto? Porque el que presenta conoce bien el libro, y los asistentes no lo conocen tan bien, o a veces no lo conocen en absoluto.
Pero yo siempre siento que tengo que encontrar la manera, no tengo que encontrar porque no me cuesta mucho, porque conversar con los fueguinos de esas cosas es muy grato y es muy fácil. Pero siempre quiero encontrar la manera de vincular el libro del que sea, del que estoy hablando, bueno, eso, con la vida y el mundo de todos los días de la gente que está compartiendo la presentación. Para mí eso es un libro, digo, esos son esos libros de la colección reservada, trato de que esos sean también mis libros. Y de algún modo sí, en parte esa presencia del mar que vos señalabas, que bueno, está ahí por eso, es decir, para mí el mar, no sé, yo alguna vez hablando con autores mucho más sofisticados que yo, hablan del topo literario, del mundo que construye, yo no sé nada de eso. El mar forma parte de mi mundo y me parece casi imposible contar una historia sin que el mar esté cerca. En Patagonia, mitos y certezas, si no me equivoco, empieza, porque no me acuerdo por ahí el orden de los textos, pero empieza con un relato que es todo relacionado con el mar y hacia dónde llegan, que según tus cálculos, que es un poco basado en la ficción y un poco basado en la realidad, llegarían acá, a nuestra provincia, básicamente, a las Islas Georgias, bueno, que hoy están usurpadas, pero digamos que son parte y conforman parte de nuestra provincia, donde bueno, este relato histórico tan, tan precioso que es la Divina Comedia, llegan hasta nuestra tierra, navegando. Sí, esa es una historia, para mí es una historia muy linda, es una de esas clásicas trampas. Yo cuando estaba en el colegio estudié bastante la Eneida, esto parece un poco desviado, pero creo que viene al cuento. La Eneida cuenta el viaje de Eneas. Eneas es un príncipe troyano que, en fin, cuando la derrota de Troya es inevitable, los dioses le encomiendan que se lleve a algunas gentes, a algunas cosas, para fundar una nueva Troya en otro lugar. La Eneida cuenta el larguísimo y complejísimo viaje de Eneas hasta que llega a la península itálica y funda la que después es Roma. Y los analistas, los teóricos de estos temas, siempre han dicho que es un esfuerzo de Virgilio muy, muy laborioso y muy complejo por dotar de un pasado glorioso a Roma, pero que no puede evitar que ese pasado glorioso se construya a partir de un derrotado, que finalmente, a pesar de toda su gloria y toda su grandeza, Eneas es un derrotado y los romanos descienden de un personaje tan legendario como Eneas, pero es un derrotado. Lo que yo quise hacer un poco parecido es darnos a nosotras, es decir, con un poco de humor, no quiero que nadie me tome demasiado solemnemente en estas cosas, pero darnos también un pasado así de glorioso y efectivamente en un juego geográfico y temporal a partir de la Divina Comedia, que a la vez remite a la Ilíada, porque la Divina Comedia es la parte en la cual Dante se encuentra con Ulises, y justamente el traductor es Virgilio, el autor de la Eneida justamente. Ulises le cuenta su último viaje y a mí me gusta pensar que ese último viaje lo llevó al Atlántico Sur y a la Patagonia. Entonces, de algún modo, lo que yo propongo es que la exploración del Atlántico Sur tiene un pasado glorioso que se remonta en definitiva al que probablemente sea el viajero, no sé, más legendario y más mítico que puedas imaginar. Claro, Ulises, el viajero por excelencia, ¿no? Y es una, en fin, es una historia a la que le tengo cariño. Vamos a contar una confidencia. Yo trabajaba en la boutique del libro y llega Alejandro y compra unos libros. Yo no lo conocía, Alejandro. Y cuando, no sé si vos te acordás de esto, cuando vos compras los libros y me das la tarjeta de crédito, yo veo que decía Alejandro Winograd. Y como soy una lectora de la colección, dije, pero no es el directo. Y bueno, y ahí empezamos a entablar una conversación sobre la colección, los libros. Que como decías vos, siempre va apareciendo un número nuevo. Yo recomiendo mucho, ahora que ya está totalmente completo, los de Parker King, Fitzroy y Darwin, que la verdad que ahora al estar completo da una visión global muy interesante de esa expedición, de ese viaje, de esos viajes en realidad. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuál está en puerta para salir próximamente? ¿O si va a haber salida próximamente alguno nuevo? Sí, ahora te voy a contar, pero antes que eso, bueno, yo supongo que, no sé, siempre uno sabe si la gente lo conoce o no, pero para quienes no la conocen, yo me permito decir que la colección reservada del Museo del Fin del Mundo
tanto la colección original de los libros antiguos que están depositados en el museo, como las reediciones que en un convenio entre el Museo del Fin del Mundo y Eudeva se fueron haciendo, son un orgullo y un lujo fueguino. La verdad que me parece que es un producto interesante, atractivo, valioso, raro, cuidado, bien hecho, y que todos los fueguinos, por un lado, tendrían que estar un poco orgullosos de eso. Pero sobre todo, a todos les recomiendo que le den una mirada. Son libros antiguos, algunos son de lectura no súper amistosa, no es a lo que uno está acostumbrado, pero no importa, es decir, vale saltear páginas, vale leerlos por partes, vale ir directo al final, pero son libros que valen la pena. Y por ahí digo esto un poco en anticipo a la respuesta a tu pregunta, porque el próximo es un libro para mí, es un libro colosal, es un libro fantástico, pero es un libro largo y que tiene una lectura esforzada, que es El viaje político y científico alrededor del mundo de Alejandro Malaspina es en fin, forma parte de un último intento del Imperio Español por modernizar el vínculo con sus colonias, por tratar de tomar algunas de las pautas con las cuales se veía que Gran Bretaña establecía relaciones más exitosas con sus colonias que las que había establecido España, vinculadas con el libre comercio, con la construcción de el fortalecimiento de sociedades y de organizaciones y de instituciones locales que interactuaran con la metrópoli y que no estuvieran solamente sometidas a la metrópoli. Y también tiene unas partes de exploración, él llega hasta Laje, en fin, no voy a contar el libro porque, bueno, es la vuelta al mundo, es muy largo y muy complejo, pero es un libro fascinante, es un libro que hace mucho tiempo queríamos publicar, que requería mucho trabajo, pudimos conformar un equipo buenísimo y lo pudimos conformar justamente por la gracia que tiene la colección, porque trabajaron dos o tres personas muchísimo, que trabajaron por el interés y por el cariño y por la vocación de formar parte de la colección. El libro está ya en las últimas etapas de corrección, yo tengo la esperanza de que para septiembre lo podamos presentar en Tierra del Fuego, no quiero garantizarlo porque, en fin, nunca hay que decir las cosas por anticipado, pero estamos trabajando con ese calendario y con ese objetivo, ojalá que sí. No quiero extender mucho más, pero hablando de estos distintos libros de la colección, además es muy interesante si uno los va leyendo y va prestando atención a los detalles porque vas encontrando los cruces entre esos propios diarios de viaje, relatos de viaje, que obviamente no están pensados por los autores, pero donde los podés ver a los cruces o podés rastrear distintas historias que se cuentan de distintos focos, o incluso, me acuerdo en algún momento hemos hecho con Roberto Santana un rastreo de por dónde se movían los ingleses, ¿no? En ciertos momentos, y cómo se notaba a través de esos movimientos el interés geopolítico sobre la Patagonia y sobre Tierra del Fuego que tenía Inglaterra. Entonces hay mil miradas, con esto a lo que voy es que hay mil miradas que se le pueden dar a esta colección y obviamente a cualquier otro relato de viaje, ¿no? que se pueda encontrar que no esté en la colección, para encontrar indicios históricos e investigar otros temas que no necesariamente aparecen en el libro, digamos, que no es que lo mencionan, pero esos datos que se rastrean a través de los libros pueden construir nuevas historias, y eso a mí me parece fantástico. Mira, yo te diría, Agustina, que eso es cierto y es parte de un fenómeno, para mi modo de ver, muy profundo, muy fascinante y muy amplio. Yo quizás alguna vez me hayas oído decirlo porque reconozco que lo he dicho más de una vez, pero yo tengo la idea de que las crónicas de viajes son algo así como, es decir, siempre se dice la crónica de viajes es un género de la literatura, yo siempre digo que es al revés, que la literatura es un género de la crónica de viajes. Yo siempre imagino una especie de una fábula, como antes hablábamos de Ulises, una fábula de la prehistoria humana. Yo creo que en todos los grupos humanos siempre hubo algunos individuos que querían saber qué era lo que había más allá del horizonte, qué era lo que había en el mundo que no conocían. Y cuando ese deseo se hacía irresistible, iban a verlo. Pero cuando llegaban y veían lo que había del otro lado, aparecía un segundo impulso irresistible, que era el de volver y contarle a los compañeros lo que habían visto. Los relatos de viaje son la materialización de eso. Entonces,
todo eso que vos decís, que uno puede encontrar esos cruces, esos vínculos, esas referencias con otros intereses que uno tenga, esa posibilidad de explorarlo, bueno, ahora voy a ver qué comían, ahora voy a ver qué les interesaba, ahora voy a ver qué decían de los animales, de las plantas o de los seres humanos que se encontraban. Para mí todo eso es muy atractivo, por un lado porque es muy atractivo y eso siempre es mágico, pero por otro lado porque nos remite a algo muy profundo de los seres humanos, que es compartir las historias de los lugares que conocemos y también de los que no conocemos. En ese sentido, yo creo que las crónicas de viajes son una doble máquina del tiempo. Por un lado, porque como todos los libros escritos en otra época, nos permiten dialogar con una persona que hizo un viaje hace mucho tiempo y que cuando leemos el libro es como si estuviéramos, no sé, en la sala o alrededor del fuego compartiendo ese relato. Y por otro lado, porque entre nosotros cuando comentamos una crónica de viajes es como que compartimos la misma impresión que los seres humanos compartimos desde hace decenas de miles de años cuando un viajero llegaba y nos contaba lo que había. Y en el caso particular de Tierra del Fuego me permito sumar un atractivo más, que uno lee esos libros y cuando hablan del bosque, cuando hablan del frío, cuando hablan de la comida, cuando hablan de todo eso, por más que uno viva en el centro de Ushuaia, basta con que camine unas cuadras para que lo vea como si estuviera ahí. Es decir, sí, uno puede perfectamente pararse en medio del bosque y decir, esto es lo que vieron, ¿no? Esto es lo que había. Es una invitación para mí, para todos, a que se sumen a leer estos relatos de viaje porque son únicos. Y como último pedido, que ha sido reiterativo, es que algún día la colección reservada edite a Pigafetta. Por favor. A cambio, y si me permitís 30 segundos más, a cambio, muy entre comillas, no me quiero comparar con Pigafetta, pero yo estoy trabajando en un libro, en un librito, en realidad un librito de historias muy cortas de Tierra del Fuego, que tengo la intención de no de editarlo de la forma clásica, sino de armar, no sé, un documento, yo digo un PDF, no sé si es un PDF en este caso, pero un documento digital, pero prolijo, armado, es decir, un libro digital y ofrecerlo por todas las plataformas que encuentre para convertir en un regalo para todos los lectores de Tierra del Fuego. Así muy que bueno. También te voy a pedir alguna ayuda, porque no sé ni cómo se hace, pero supongo que no es difícil encontrar un lugar donde pueda poner un link y que quien quiera se descargue el libro, quien quiera lo imprima, quien quiera lo ponga en un lector Kindle, quien quiera leer en el teléfono, y quien quiera que diga para qué quiero esta payasada, ¿no? Pero digamos, así como le voy a pedir a los fueguinos que nos ayuden a comprar un Pigafetta, les voy a regalar a todos mi próximo libro. Bueno, es excelente, eso lo hacemos, Ale, cuando vengas nos juntamos, lo vemos, seguro eso tiene una solución muchísimo más sencilla y más fácil que conseguir un buen Pigafetta y pagarlo. Bueno, Ale, agradecerte siempre tus colaboraciones, tu presencia y nada, agradecerte de mi parte obviamente, pero también de la Municipalidad de Ushuaia que organiza estos ciclos para conocer a los autores, a las autoras fueguinas. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que trabajan en la Municipalidad en esto, la verdad que me dieron un regalo y un recreo. Hablar de libros, hablar de los libros que me gustan y encima en el medio hablar de los libros que yo hice, en fin, no voy a ser mentiroso, es un gran programa y encima hacerlo con vos, un placer. Gracias, Augusto.